Noticias que están confirmadas el día de hoy. Pedrito Sola vuelve al hospital y se ausentará de Ventaneando unos días. Creo que ahora necesito descansar. Hace unos días el presentador se mostró indiferente y hasta molesto, supuestamente porque no quería que le preguntaran más de su salud. Sin embargo, al parecer Pedrito Sola se encuentra en el hospital debido a bajas de defensas. Tuvo que ser internado de emergencia y ahí se ven fotografías donde se encuentra recostado en la cama. Pedrito Sola, quien ha sido controversial también, otro de los integrantes del programa Ventaneando, ha dicho que se siente muy bien, pero ahora tiene bajas las defensas y puede que necesite quedarse en el hospital varios días. Ha sido complicada mi salud. Hace un tiempo tuve que operarme de las cataratas que tenía en el ojo, por eso es que yo fui al hospital, pero ahora se me complicó. Según informó que fue sometido a una cirugía por cataratas del ojo derecho y que tendría que regresar al hospital por su ojo izquierdo. Pedrito Sola también compartió cómo fue el proceso de su cirugía desde que llegó al hospital hasta que salió. Explicó que después de salir del quirófano, desayunó y se fue a su casa. Y se dio a conocer efectivamente que había regresado al hospital para tratar sus cataratas y también bajas de defensas, pues comenta que se ha sentido muy débil. Pedrito Sola argumentó que extraña mucho a Daniel Bisogno, pero que ahora él quiere recuperarse para volver otra vez a Ventaneando y apoyar a Patty. Pedrito Sola, quien ha tenido también varios problemas en Ventaneando debido a que él se ha equivocado varias veces en presentar los productos y la publicidad en Ventaneando, comentó que agradece a Patty Chapoy todo lo que está cuestionando. Pedrito Sola nació un 28 de enero de 1947 en Veracruz, por lo que tiene 77 años. Ya ha estado más de 30 años en el programa Ventaneando y ha tenido varias parejas sentimentales. Varios también quieren que Pedrito regrese a Ventaneando, pero otros tampoco no les cae de todo bien, debido a que Pedrito se había portado mal en un exitoso programa de YouTube como Pinky Promise, en donde aseguró que no le gusta estar con Carlita Díaz. Además, también Pedrito Sola argumentó esto: yo necesito vivir mi vida, no me escondo de nadie, todos ustedes saben cómo han sido mis relaciones, así que ¿para qué ocultarlo y para qué decir que no? Pedrito Sola tendría la misma enfermedad que Daniel Bisogno. Por favor, déjanos tus comentarios si piensas al respecto y por favor suscríbete a tu canal. Ahora se encuentra en el hospital y comenta Patty Chapoy que pronto Pedrito regresará a Ventaneando si es que se recupera, para poder recuperar sus fuerzas y vitaminas, proteínas que le recetaron los médicos. Pedrito Sola pide por favor rezar por él, ya que últimamente ha habido muchos enfermos en la televisora azteca y presuntamente comentan que puede haber algo que está enfermando a todos ahí y no se esperan lo que vaya a suceder. Patty comentó: Pedrito, te esperamos en tu programa, tú no te preocupes que tu lugar siempre estará aquí para cuando tú regreses.